¿Qué tal? Muy buenas noches. Hello, good evening. First of all, apologizing that I'm connecting 1 hour later. Con una disculpa que me esté conectando 1 hora más tarde. Pero bueno, así son las cosas. Uno prevé y no se pueden planear muy bien a veces el estar a tiempo. I'm sorry that I'm connecting 1 hour later. Sometimes you can't prevent when you can connect and well. But what I wanted is to deliver today the Kriya that I wanted to plan it yesterday. El día de ayer quería planear una Kriya, ¿sí? Y por falta de internet, because of lack of internet, I couldn't do it. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. A Daseric, Peter, Marcelo, un abrazo. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Thank you very much, Marcelo. Thank you for being down there, Españolo. Eulogio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que te encuentres bien. El día de hoy quisiera hablar acerca de las distintas energías que podemos tener y cómo podemos hacer conciencia de ellas y cómo podemos mover esas energías dentro del cuerpo. Cuando hablamos de energía, pues cuando a mí me hablaban de energía, yo lo veía como muy etérico, con una cosa como, bueno, hay electricidad, pero pues hasta ahí. What I wanted to talk today is about the levels of energy and how you can take advantage of those levels of energy from the awareness. When somebody told me about energy, I really, really do not understand what they were saying and what they are trying to tell me. I thought about the electricity, about the light, about the heat. But I didn't think about what was the implication of energy, las implicaciones de la energía. What I wanted to tell you today is that we have in hands one of the most powerful energies that human being we have, and it's the electromagnetic energy that Mother Earth is giving to us. Every time that she's going around and rotating, we are having electromagnetic energy and we are having gravity out of Mother Earth. And that applies a certain kind of energy that is there in this position for us. Madre Tierra tiene una energía que es muy potente. La energía electromagnética, la que la hace girar todo el tiempo, la que hace gravitar y la que hace y que nos da gravidez, es una energía en disposición. It's an energy in disposition. The weight that we have, el peso que tenemos nosotros a la hora de conectar con Madre Tierra, genera una tipología de energía. Y esa energía se llama energía telúrica. The energy that Mother Earth is giving us, between electromagnetic energy and the gravity energy, is telluric energy. La energía telúrica es aquella que nos hace capaz de enraizarnos, pero a la vez de darnos peso y a la vez de mantenernos estables a la hora que estamos dando pasos. The telluric energy is there for us. When somebody tells you, okay, every step that you are doing, you are generating energy, but also you are giving back energy to Mother Earth, is in two ways. Nosotros no solamente podemos tener energía en disposición, sino que la podemos reciclar. Podemos obtener energía de Madre Tierra y la podemos regresar. Este proceso lo podemos sentir. This process, we can feel it. And what I wanted is that you, let's do a first exercise. Vamos a hacer un primer ejercicio. Les voy a pedir que coloquen las piernas a la anchura de sus caderas. I will ask you to place the legs in the same width of your hip. Que tu columna vertebral la mantenga recta, that your spine is completely straight. Te voy a pedir que des unas 6 ciclos de inspirar por nariz y exhalar por la boca. I'm going to be asking you to do 6 cycles of inhaling through nose and exhaling through mouth. If you want to do it with me, si lo quieren hacer conmigo, por favor, voy a hacer anisada. I'm going to do anisada. Squeeze your butt, perineum, lower stomach, and connect to my hip. Voy a conectar a mi cadera. Relájalo, relax. Squeeze, aprieta. Y cuando aprietes, siente la conexión que tienes hacia las piernas. And when you squeeze, feel the connection that you have to the legs. And then relax.
y después relajo. Aprieto, inspiro por nariz, squeeze, inhale through nose. Exhale, relax, exhalo, relajo. In. Ex. In. Ex. In. Ex. In. Ex. Next one deeper, la próxima profunda. In. Aguanto, hold. Keep a squeeze, mantengo apretado. Conecta con las piernas, connect with your legs. Exhale very slow, exhala lentamente. Esto que acabamos de hacer es respiración consciente. This thing that we just have done is conscious breathing. Y ahora lo que quiero es que me acompañen. Recuerda, quiero que estés en conciencia que vas a conectar con la energía telúrica que viene de abajo. I want that you connect with the telluric energy that is down. When you connect with this conceptualization, cuando conectes con esta conceptualización, quiero que pienses que lleves la energía al suelo pélvico. When I tell you to connect to Mother Earth energy, that is the telluric energy, I want that you think that you are bringing this energy to your pelvic floor, to Muladhara, to your root chakra, hacia Muladhara, hacia el chakra raíz. Me voy a alejar un poquito, I'm going to be, in order that you see what I'm going to be doing. Voy a bajar lentamente, I'm going to go very slowly. I'm going to bend my knees, voy a flexionar rodillas. Y voy a tratar de llegar al suelo, I'm going to try to reach towards the floor. The palm of the hands on the floor, la palma de las manos al piso. Subo lentamente, I'm going to go up very slowly. When I go up, I squeeze. Cuando vaya hacia arriba, aprieto. Y esta vez vas a apretar también tu estómago. And this time you're going to be squeezing the stomach. Then go down and relax. Voy hacia abajo y relajo. Voy a respirar por boca. I breathe into mouth and breathe out of mouth. Breathe in, in. Breathe out. I'm collecting energy, collecto energía. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. You are squeezing. Squeeze, breathe in. Breathe out. Stay there, quédate ahí. Connect with the idea of telluric energy. Conecta con la idea de energía telúrica. Inhale and hold. Arriba. Exhalo, exhale. Siento y percibo, feel and perceive. This is very powerful. Esto es muy poderoso. Mi cuerpo, my body, is going doing this. Mi cuerpo está haciendo esto y esto es una cuestión electromagnética. This is an electromagnetical energy that is moving in your body. And you're connecting with the gravity. Estás conectando con la gravedad. But you are creating electricity. Estás creando electricidad. Up and down. You are doing Agnisara. Estás haciendo Agnisara. Y estás trayendo energía al cuerpo. And you are bringing energy to the body. Once you are doing that, una vez que estás haciendo eso, hay energía en disposición en mi cuerpo. There's energy in disposition. When you stay down, cuando nos quedamos afuera, empezamos a colectar bastante energía. We started to collect a lot of energy. Once this energy that is telluric comes into my body with the energy in disposition that I had already harvested,
Then I create what is called energetical orgasm. Una vez que esta energía que estoy chupando de madre tierra, que es telúrica, con la energía en disposición que está ahí, yo creo un orgasmo energético. Los orgasmos pensamos, ¿sí?, que es solamente sexual. Orgasms we think that are sexual. Tomorrow we are going to define what is an orgasm and we're going to be working with orgasm tomorrow. El día de mañana voy a trabajar con orgasmos. Pero lo que quiero que sientan es que tú puedes acumular energía y puedes producir algo en el cuerpo. You can accumulate energy into the body and you can produce something on it. Now, this is very important. Esto es muy importante. I'm saying hello to everybody, taking advantage. Estoy saludando a todos. Thank you very much for Yogi Aron. I think he's in Costa Rica. I don't know, maybe he's in Europe. Gracias, Yogi Aron, por conectarte. Es un gran maestro. He's a very wonderful teacher. And if he is not existing him, a lot of things could not happen in the Tantra for Men and also Naked Yoga for Men. Si no existiera Yogi Aron, no podríamos hacer yoga desnudo para hombres o Tantra para hombres. Gracias. Thank you very much. Vamos a hacer, esa fue energía telúrica. That was telluric energy. What I wanted now is that you connect. My body has a memory. Mi cuerpo tiene una memoria. Y ahora voy a utilizar otra energía. I'm going to use another energy. That is going to be sexual energy. Voy a utilizar energía sexual. Claro que no me voy a tocar el genital. Of course, I'm not going to touch my genital. But I'm going to use my genitals. Pero voy a utilizar mis genitales. Voy a conectar. Suelo pélvico es primer chakra. Pelvic floor is first chakra. Mi segundo chakra está en mi genital. My second chakra in my genitalia. Either woman or either man. Woman, we call it yoni. Man, we call it lingam. Okay? And those are Sanskrit words. And they have a different kind of meaning that we're going to see next week. Vamos a ver todo lo que es el poder del segundo chakra a través del yoni y el lingam. We're going to see which is the power of the yoni and the lingam next week. Okay? Voy a pedirles que abran un poquito más sus piernas. I'm going to be asking you to move a little bit more the legs. And you're going to semi-bend the knees. Vas a flexionar las rodillas. Vas a colocar tus manos en la cadera. You're going to place your hands on the hip. Vas a apretar glúteo perineal, estómago central. You're going to squeeze both perineum lower stomach. And your hip is going to move a little bit towards the front. Mi cadera se va a mover hacia adelante. Y después la voy a mover hacia atrás. And then I'm going to move it to the back. Okay? Hip forward, cadera hacia adelante. Hip backward, cadera hacia atrás. Ahora, es muy importante, it's very important. Do not think about the movement. No pienses acerca del movimiento. Pero lo que quiero es que haya un movimiento como si estuvieras haciendo sexo. I wanted that you create a movement like if we were doing sex. Okay? Listo, lo vamos a hacer lento primero. We are going to do it slowly first. And then later, a little bit faster. Breathe in. Breathe out. Squeeze both perineum lower stomach. Aprieto glúteo perineal, estómago centro. Breathe in. Stretch leg, alargo piernas. Energía sexual, sexual energy. Exhalo, exhala. Estoy activando, I'm activating, I'm creating energy in disposition. Estoy creando energía en disposición. Very gentle and careful, muy sutil. Y ahora quiero que acarices el paladar con la lengua, you acarice the tongue with the palate, and you squeeze the perineum and the shaktis that are the girls, perineum and lower stomach. The guys, I'm going to be asking you to keep the squeeze the perineum and squeeze over the squeeze. Le voy a pedir a las chicas que aprieten el perineo y el estómago bajo. Y los chicos mantengan apretado el perineal y aprieto sobre apriete. ¿Listos? Aprieto.
relajo, squeeze, relax, doble squeeze, doble apriete, relajo, aprieto, relajo, acaricia el paladar con la lengua, caress the palate with the tongue, keep breathing through the mouth, mantén la respiración por la boca, energía sexual, sexual energy, co-creation energy, energía de co-creación, energía para transformar, energy to transform, energy to procreate, energía para procrear, energy to connect with the pleasure, energía para conectar con el placer, energy to connect with the enjoyment, energía para conectar con el disfrute. ¿Listo? Ready? Tense your body, tensa tu cuerpo, abre el pecho, open your chest, squeeze again perineum, aprieta de nuevo perineal, come back and exhale, regreso y exhalo. Cierro los ojos, close your eyes. Abre tus ojos, open your eyes, respiración clavicular, recupero la boca, clavicular dentro del mouth. The tip of my fingers in my pubic bone, la punta de mis dedos en el hueso púbico. El dedo pulgar hacia arriba, the thumb upward. ¿Listo? Ready? Caress the palate with the tongue, acaricia el paladar con la lengua. Semi-bende knees, semi-flexiona las rodillas. Muevo cadera, move the hip. Tense your body, tensa tu cuerpo, cabeza hacia atrás, drop the head to the back, open your chest, abre el pecho. Regreso lentamente, come back very slowly, exhale, exhale. Cierra tus ojos, close your eyes. Respiración clavicular por la boca, clavicular dentro de mano. Sensaciones, sensaciones. Listos para el ejercicio final. Ready for the last exercise. Then we have seen telluric energy. We have seen sexual energy. And now what I wanted that we started to play with is a little bit of anahata energy. Energy that comes from the heart. Okay, listo, ready? Es muy fácil el ejercicio, it's very easy the exercise. My tip of my fingers towards my chest, la punta de mis dedos hacia el pecho. Está semicerrado, semi-close. I don't close them completely, no lo cierro completamente. Y el pulgar está arriba, the thumb is upward. Flexiona las rodillas, semi-bend the knees. Voy a mover cadera y voy a abrir pecho. I'm going to move my hip forward, squeeze butt perineum lower stomach, aprieto glúteo perineal estómago hacia adentro, abro, I open, and then I come back. When I come back, my hip to the back. Okay, listo, ready? Tensa tu cuerpo, abre pecho, open chest, drop the head to the back, cabeza hacia atrás. Come back and exhale, regreso y exhalo. Respiración clavicular por la boca, clavicular dentro de mouth. Sensaciones corporales, corporal sensations. Three levels of energy, tres distintos niveles de energía. Telúrica, sexual. Y desde Anahata, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sientes? What is happening? What you're feeling? Ahora, now you're going to be asking me, what the hell I'm going to be doing with this exercise? ¿Qué voy a hacer con este ejercicio? Como decimos los mexicanos, ¿qué chingados vamos a hacer con esto? What we are going to be doing with this? My right hand. To my chest, mano derecha hacia el pecho. Cierro mis pies, close your legs. Tadasana, postura de montaña, columna vertebral recta, your spine is straight.
mi mano hacia el espacio, my left hand to the space. Conecta tu mano al espacio. Energía que contengo, energy that I have. Tense your body, tensa tu cuerpo. Conecta con energía en el espacio, connect with the energy in the space. Sensaciones en las manos, sensations in the hands. Cierra tus ojos, close your eyes. Inhale. Bring the hand to the stomach. Trae la mano al estómago. Tense your body, tensa tu cuerpo. Exhalo, exhalo. Sensaciones, sensaciones. Abro mis ojos, open your eyes. Once the energy is connected to my body, una vez que yo haya conciencia energética de las energías que estoy moviendo, es mucho más fácil colectar energía, es more easily collect energy. And you saw it. We have the hand here, teníamos la mano aquí. Y al momento de respirar, just with the breathing, I was collecting energy in my hand. Estaba colectando energía en mi cuerpo. Porque había un flujo energético, una espiral que ya estaba ahí. There was an spiral that was over there. And if I go right now with my right hand, si voy ahora también con mi mano derecha, y quiero tocar mi mano izquierda, if I wanted to touch my left hand, I will perceive the energy between both hands. Voy a percibir la energía entre ambas manos. When you do Reiki, cuando haces Reiki, hay una conciencia energética que tú estás siendo canal energético. When you are doing Reiki, there's a consciousness and awareness that you are an energetical channel. When you are doing Tantra, it's the same. Cuando haces Tantra, es lo mismo. Pero en esto potencializas la energía a través de la conciencia. Bandas y respiración, que es prana. Yo elevo mi conciencia pránica. I elevate my pranic awareness. Telluric energy, sexual energy, and anahata energy. All these three energies are being connected. Esas tres energías se están conectando. Y lo único que fui a hacer es respirar y colectar más energía. Y me vas a decir, ¿para qué quiero más energía, man? Why I wanted more energy? Because when you are lack of energy, you need to get resourceful. When your mood is down, cuando tu estado emocional está bajo, ¿cómo te puedes cargar? When you wanted to raise the frequency in order that you can direct your own energy to something that you are doing in your work, how you can do it? With coffee, it's okay. Or with other things. But you have the resource of the energies. And I can elevate the frequency on energy, but also I can elevate the awareness and the conscious of this energy in order to create a different kind of consciousness emotionally, conscious energetically, or just to deliver energy to something else or to somebody else. Es algo muy hermoso lo que puedes hacer con esto, porque no solamente ya el cuerpo estaba conectado con energía, energía telúrica, energía sexual y energía del corazón. Al momento de mover la energía a través de mi respiración, la energía se manifestó en mi palma de la mano. Y esa palma de la mano la llevé al estómago. Inmediatamente elevé mi energía y mi vibración. Pero no solamente puedo llevar a elevar la energía vibratoria de mi cuerpo a través de la conciencia de otras energías, sino que puedo desbloquear energías que no se están moviendo en mi propio cuerpo. I can unblock energies that are not moving in my own body. También puedo cambiar el estado emocional de conciencia que tengo en ese preciso momento. I can change my emotional conscious state that I have in that moment.
just by moving energies into my body, solamente por mover energías. Then I wanted to focalize, quiero focalizarme, quiero hacer un trabajo. I wanted to finish one work. I'm distracted all the time, me distraigo. Elevo mi energía, I elevate my energy, and then I focus on what I need to do. Y focalizo hacia donde quiero ir. Cuando hablo de distintos niveles de energía, yo puedo acceder a distintos parámetros energéticos de mi sistema sutil, de cada uno de mis chakras. Eso es muy poderoso, porque podemos utilizar la energía que viene desde Vishuddha para poder energizar y para poder proyectar mi energía, ¿sí?, a un nivel más alto para que la gente me escuche o para yo escucharme a mí mismo. Y créanme que es muy, muy potente el poder utilizar la energía de Vishuddha, que lo vamos a ver también en estas crías. Gracias a todos los que están por aquí. Thank you for everybody that is down here. And I'm saying hello to everybody. Okay, perfect. Espero que estén captando un poquito la intencionalidad de esta cría, de este ejercicio y de este capítulo. I hope that you are understanding a little bit what is the intention in order to connect with different energies. And remember, tomorrow we are going to see a little bit about orgasms. El día de mañana voy a explicar un poquito acerca de lo que es la orgasmia del ser humano, la capacidad multiorgásmica del ser, the capability of multiorgasmic, to be multiorgasmic, and why I can use it and how can I use it, y cómo la puedo utilizar. Y no solamente la orgasmia sexual, not only the sexual orgasmia, but also the energetical orgasms, pero también los orgasmos energéticos. ¿Y de qué me pueden servir? And what I can do with the energetical orgasms. Okay, see you tomorrow. Les veo el día de mañana. Y gracias por conectarse. Thank you very much for connecting. Have a wonderful night. Que tengan una noche excelente. Y de verdad, gracias a Marcelo, a Universo con Ángeles, a Jan, que se acaba de sumar, a Krim, Lucía, saludos por ahí, a Costa Tato, Inepi Mag, Eduardo, Edesi, Samir, Richard, Cimarro, Vladimir, saludos en Inglaterra, creo que está en Inglaterra, Vladimir, Noel, José Sánchez, gracias, de verdad. Y estamos en contacto. We are connected. Thank you very much. Que pasen una excelente noche. Have a wonderful night.